¿Cuál le puedo cerrar para que no se borren? Porque con una que se cierra, se mueven. Puebla y Lobos entran en acción en el cierre de la llave 1 de la Copa MX, que hoy también tiene otros 6 partidos en cartelera. León rescató el empate en casa en el repechaje de la Copa Libertadores de América. Yaquis pega primero en la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Fuera de peligro el Juli, tras percance automovilístico, mientras que Piqué y la cantante Shakira ya son padres. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde de miércoles. Miércoles muy beisbolero, muy futbolero, muy de deportes el que tenemos a mitad de semana con la Copa MX, con la Copa del Rey, que ya arrancó en su fase de partidos de vuelta de los cuartos de final, y por supuesto con la Liga Mexicana del Pacífico, que ya hoy tendrá su segundo partido ya para definir al campeón. Bueno, me da muchísimo gusto saludar esta tarde, por supuesto, a ustedes que nos acompañan y a los integrantes de esta mesa del debate y de la polémica. Don Enrique Montero Ponce, ¿cómo le va, señor? Buenas muy bien, tardes. Muy bien. ¿Qué es MX? Pues es el nombre de la Copa de México. La abreviatura de México, que le dio... Así se abrevia México ahora. Para ellos. Para ellos. Para ellos, es la Copa MX. México. Muy bien. La abreviatura. Está bueno. Beto Fabris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Pablito. Amigos, Enrique, buenas tardes. Bueno, pues ya comenzó fuerte la actividad, estamos a media semana y ya hay cosas de qué hablar del fútbol de cancha. Sí, por supuesto, estaremos platicando. Vamos a saludar también a Ingrid Martínez, quien nos estará dando los avances de las redes sociales. Ingrid, buenas tardes. La mujer que vive de prestado. Muy buenas tardes, muy buen provecho a todos los que ya están comiendo, quédense con nosotros, pues tenemos mucha información. Participe, gracias Ingrid, participe con nosotros, 232-8000, está apareciendo en pantalla la pregunta del día que la hago extensiva a mis compañeros aquí en la mesa. ¿Qué equipo está siendo el mejor, qué está haciendo en el arranque de la liga? ¿Y cuál estaría siendo la decepción? Ahí está pronto. Bueno, en el principio, en el arranque, por eso subrayamos, no dijimos quién es la o quién va a ser la decepción. ¿Quién está siendo la decepción y quién está practicando el mejor fútbol hasta estas 3 jornadas? ¿Ya empezamos? Ya, señor. A ver, déjame dónde está la tabla de posiciones, déjame ver. No, no, los no, nombres. No, no, no por usted ve todos los puntos. Los no me interesan. ¿Usted cómo ve? Dice la pregunta. ¿Quién está haciendo el mejor fútbol en lo que va del arranque y quién está resultando la decepción? Bueno, el buen fútbol lo están haciendo América, los Tigres y Tijuana. Creo que son los 3 que están haciendo el mejor fútbol, yo creo. ¿Y de esos 3 quién pensaría que está haciendo el mejor fútbol? ¿De los 3 qué? ¿Quién estará haciendo el mejor fútbol? Los tres están buenos, los tres están haciendo el mejor fútbol. Yo pensaría en lo particular, salvo tu mejor opinión, que el conjunto de Tigres, que es un equipo que viene de atrás para volver a estar figurando en estas primeras. No, temporadas. Pero aquí están hablando de buen fútbol. Buen fútbol. El mejor lo están haciendo América, Tigres y Tijuana. El mejor. Ahora, la decepción. El Atlante. ¿Sobre Pumas? Pues sobre... Es que no hay que olvidar que finalmente... Es que el Atlante no tiene... No tiene puntos, ¿eh? No tiene puntos. Atlante no ha hecho un solo punto... Bueno, pues si quieres repartir desgracias, pues entonces las decepciones son Atlante y Pumas. Beto, bueno, para mi gusto... A mí no me sigue gustando Pumas, ¿eh? No. Y ahora, el Atlante es otra historia. Por ahí eso digo. Porque ahí la Volpe está
haciéndole un favor a Toño García por la relación que hubo desde siempre entre los dos, ¿no? Porque no conozco yo un técnico de primera línea como es la Volpe que pueda tomar un equipo como el Atlante. Pues que tiene con tan pocos refuerzos, Enrique, ¿eh? Pues qué favores tiene que estar pagando. Porque el que sale afectado con su carrera es la Volpe. Porque la Volpe tiene un prestigio en el fútbol mexicano. Pues está pagando. Ha ganado de alguna forma. Digo, está viviendo pagando, de un título que ha ganado y de una buena Copa del Mundo. Está pagando favores personales, yo creo. Pero viene de fracasos muy duros la Volpe en Argentina y en Costa Rica para que todavía venga a recalar en el fútbol bueno, mexicano. Bueno, pero estamos hablando del fútbol y mexicano. Y esté en el último lugar. Pero, ahora, ¿ese favor incluirá la cuestión salarial? Porque la Volpe no creo que sea un técnico barato. Hasta en eso. Bueno. Vamos, Toño no dispara ni en defensa propia. Bueno. Para más ti. Agarrado que lo de Gibraltar. Para mí, el equipo que mejor fútbol está haciendo de todos es Tijuana. Mis razones. Una, es que sigue manteniendo el mismo tipo de juego, la misma entrega, la misma mística, todo que el año pasado. Por este equipo no ha pasado hasta el momento, estamos hablando de sí, Perfect, no ha pasado, no ha entrado, está vacunado contra la campeonitis que sufren todos los equipos. Esto quiere decir que el Turco Mohamed está haciendo un buen trabajo, no ha permitido que el equipo se relaje, los jugadores están muy metidos en lo que tienen que hacer y prueba de ello es la temporada que están haciendo. Que no sea en primer lugar absoluto general como lo es el América, estoy de acuerdo, pero el América está regresando también. América y Tigres están regresando de temporadas muy malas, o por lo menos no tan buenas, ni llenando las expectativas. Pero no estamos hablando aficionados de quieran. Las temporadas anteriores. Estamos hablando de las tres jornadas que ahora, hemos visto. De las tres jornadas. Los tres sí, están haciendo buen fútbol. Para mi gusto, yo insisto, me quedo con el de Tijuana. Por encima de América y por ¿quién encima es la decepción? De, pero yo, es la demasiado. La decepción, para mi gusto, está siendo Pumas. Porque Atlante es un equipo que ya sabemos que también no es reforzado, es un equipo luego muy descuidado. En ciertos aspectos se parece mucho al Puebla de temporadas atrás, donde le ponen un parche aquí y otro acá y otro acá. Donde venden lo poco bueno que tiene. Sí, y a ver qué sucede. Y siempre el equipo está padeciendo. Eso es lo que está pasando con el Atlante. Yo no también. Sé por qué usted defiende, perdón. Yo creo que Pumas es el equipo que lo reforzaron mucho, pero que la directiva, comenzando por ahí, la directiva es la primera que se ve que no sabe de fútbol, pero absolutamente nada, nada. Y Alberto García Aspe no ha podido tomar al toro por los cuernos y enderezar esa nave. Alberto García Aspe es el hombre que más sabe de fútbol en esa institución. Y hay dos cosas, o no quiere o no lo dejan. ¿Quién dice que es el que va a estar? Es un hombre experimentado, experimentado. Si no sabe Alberto más García Aspe fue campeón del fútbol mexicano, fue a Copas del Mundo, es un hombre líder. Yo creo que sabe de fútbol, Beto García Aspe. Como jugador, excelente. Ahora, como director deportivo y técnico, es otro boleto. Es otra historia, ¿eh? Una historia diferente. Diferente, pero de que sabe de fútbol, sabe. De que conoce de fútbol, conoce. Una pregunta para el público. ¿A qué le llaman saber de fútbol? No entiendo. Bueno, ¿a qué le llaman saber de fútbol? Incluye muchas cosas. Bueno, sí, pero la pregunta también puede venir para nosotros que nos digan, ellos de qué dicen saber tanto de fútbol. ¿Qué le decimos a la gente? No, yo nunca he dicho que no sé de fútbol. No, pero digo. Al contrario, yo digo que yo no sé de fútbol y lo digo sinceramente. Lo digo sinceramente porque entre más he hablado con gente que sí sabe de fútbol, más convencido estoy que yo no sé. A ver, señor, yo insisto en la pregunta. Un contemporáneo de Alberto García Aspe es Peláez, Ricardo Peláez. ¿Cuál es su labor
y cuál sería la evaluación de Ricardo Peláez en el América? Bueno, Ricardo Peláez, ya no en la cancha como jugador, sino como director deportivo, presidente del equipo, el que tiene que ver directamente con el técnico. Peláez está demostrando que es mejor que García Aspe, que Alberto. Claro, claro, por los resultados. Pero no puede ser también por la gente que arropa, es decir, por los directivos también de ese club. No. El Club América tiene un director administrativo que se ve que sabe más de fútbol que el propio presidente de la institución que tiene en estos momentos Pumas. Pero Peláez no es director administrativo. No. A lo que lleguemos, Alberto García Aspe no sabe ser un buen director deportivo. No ha demostrado hasta este momento ser un buen director deportivo. Eso es. Ok. Hasta este momento. Yo en ese punto coincido. Estamos en la fecha 3. Sí, pero ahí es. Como la temporada ahora pasada. Peláez desde la temporada pasada. Pero Alberto García Aspe también desde la temporada pasada tomó a Pumas. Bueno. Un gran error. Error de él. Error sotototote. Haber llevado a Mario Carrillo. Eso fue un error monumental. Sí, ese fue el mayor. Ahí está. ¿Por qué? Porque él no puede manejar a Mario Carrillo. Bueno, a Mario Carrillo no lo maneja ni nadie. Su mamá. No lo maneja nadie. Participe con nosotros, nadie. Participe con nosotros. Estamos, ya escuchó los puntos de vista, las opiniones. Es breve la pausa, regresamos, tenemos mucho más de qué comentar aquí en Tribuna Deportes.